los cumplas feliz, que los cumpla Samantha, que los cumpla Pedro. Podrías haber hecho una torta, Cata. Una velita en la cara de Catalina. ¿Por qué, Cata? Y lo mínimo, Catalina. ¿Por qué no compraste vos la torta? Comenzaron los reclamos. ¿Cómo estás, Amanda? Bienvenida, feliz cumple. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz, estoy muy contenta, la verdad. De llegar hasta acá. Y bueno, también le aprovecho para mandarle un beso a mi hermana Eloisa, que también cumple años, que es mi hermana melliza. Y bueno, acá, de festejos totales, sí, ¿no? Con el disco nuevo, con el toque. ¿Te gusta cumplir años? Me encanta, me encanta. Festejarlo así. Y festejo más o menos una semana. ¡Bien! Hoy empiezo... Bien de Leo. Sí. ¡Sol! Hoy empiezo y duro hasta el 21 más o menos. Está perfecto. Qué divino. Está perfecto. Samantha, ¿30 años en la música? Sí, 30 años de insistencia. ¿Y le encontraste la vuelta? Insistencia musical. No sé si le encontré la vuelta, pero es como... Es una parte esencial de mi vida, ¿no? Está tan conectado con todo que es como... No me acuerdo de estar sin estar pensando en canciones o en música, ¿no? O de inventar algo para... O sea, no, ya como que es más eso en mi vida que lo otro. Claro. Es un órgano de tu cuerpo. Exacto. ¿Cómo llegaste a este éxito? Bueno, fue un camino escarpado. Con Diego Maturro empezamos, nos conocimos a raíz del disco anterior, Amor. Todos mis títulos son rimbombantes. Amor, éxito. Amor, éxito. El próximo, Salud. Ah, claro. Salud y belleza. Bueno, y entonces trabajamos ahí, justamente a raíz de mi cumpleaños de 50, se me ocurre una canción que había compuesto durante la pandemia, que me encantaba, que se llama Señal, que está en el disco. Digo, me quiero hacer una producción de este tema, que yo lo tenía con la guitarrita, producción, ¿no? Que él recién se había hecho un estudio. Y ese tema. Y entonces, para tu cumpleaños, yo te lo regalo, déjame que te lo regalo, que así conoces el estudio, trabajamos buenísimo, así que esto, vos ocupate de esta y esta cosa y yo me ocupo de todo lo otro. Divino. Claro. Me encantó. Y entonces, cuando pasaron los años y se me ocurrió hacer un disco de nuevo, porque tenía también muchas canciones y mucha necesidad de algo nuevo, ¿viste? Es como, llega hasta ahí, te decís, no lo vuelvo a hacer. Y al rato, volvés a hacerlo. Y fue como una cosa natural llegar ahí. Pero llegar al título de éxito fue más complejo. La idea era, no sabía cómo nombrar yo al disco. No tenía ganas de llamarlo pop rock. Pero imagínate, decir pop rock. Sí. Después se me ocurrió Función y era como medio matemático. Además, no iba para donde yo quería. Y éxito era como otra idea, porque está, el éxito está ahí. La idea esa de salir, ¿no? El origen de la palabra es eso, salir. Resultado feliz. Claro. ¿No? Pero si eso llega, éxito. Entonces, en una entrevista me empiezan a... Estamos hablando del disco, yo no tenía ni idea del título, tenía esas tres chances. Entre 25 otras, ¿no? Claro. Había quedado entre... Entonces, no, le digo, porque se puede llamar pop rock o Función o éxito. No, me dice, llamalo éxito, no lo dudes un instante. Así llamás al éxito. Así que nada, le agradezco. Y así como Maturro te dijo, te regalo esto para tu cumpleaños, ¿vos has regalado canciones también? Sí. He regalado canciones también. Canciones para, por ejemplo, en el disco Amor, tengo canciones La Primera Isla, que es como el amor así, el amor... Pop caramelado, ¿no? Arcoíris potentes, unicornios saltando en el mar. Es todo para mi familia, ¿no? Para mi señora, canción de amor, I love you. ¿No? I love you, todo el tiempo dice I love you. Y después otra que le hice a mi hijo, que se llama Centeno la canción, que es como una canción de esas de amor exageradísimo, ¿no? No importa, tipo Peñarol, macro Peñarol, claro. Como esa cosa como... Sí. Me saco la piel. O el amor maternal, claro. Que también sí. Es exageradísimo. Es eso, pero la canción es así, ¿no? Y también dice amor como 50 veces. ¿Y participan otros artistas en este disco? Este disco tiene esa particularidad que está todo llevado hacia una cosa más hacia afuera, ¿no?
Y en el afuera, bueno, en el proceso de creación, tanto de confiar en Diego, que me decía, vos mostrame los temas con la guitarrita. Y claro. Yo... Piro, y claro. Si te gusta, te gusta. Y si no, no. Yo le mostraba mis temas. Este no, este, todo así. Y otra parte importante de eso es invitar gente. Entonces está invitado Ana Prada, que bueno, que yo compuse ese tema 36 pensando en ella, para que lo cantara, y en su momento no lo logré, pero lo logré ahora. Ese tema. Y da, y la rompe, la clave en el ángulo, Ana, es increíble. Después hay otro tema que está Anita Valiente, que es una chacarera potente, muy potente, que, bueno, ellas vienen al show también, van a participar del show. Pasan tantas cosas. Después hay otro que está Diego Maturro, que es un tema, me dice Maturro, este tema lo podría haber compuesto yo. Y sí, totalmente, por eso queda, va muy orgánico. Después El Peine de la Medusa, que lo grabó también Martín Rivero, que es mi hermano. Yo estaba haciendo el tema y dije, pa, este es un tema de Astro Boy. Decía, está, voy a invitar a mi hermano, ya fue, es esta. Y después está también Florencia Núñez, en una canción que se llama Cándido, que está toda llena de esdrújulas la canción, ¿no? Y tiene como un lugar de la voz muy como... ¿Cómo a veces como las canciones tierra. Pasa eso, ¿no? Sí. Que cuando las empezás a hacer, te piden a determinado artista. Sí, claro. Sí, ¿no? Tal cual, o sea, tal decís, cual. Capaz que si te pones a escribir... Una para determinado artista no te sale como cuando la canción te lo pide. Sí, ella viene ahí con sus deseos, digamos. Y esto fue muy una historia de seguir el camino, ¿no? De seguir esa estela, digamos, claro. De alguna manera. ¿Qué te dio la música en estos 30 años? ¿Qué te quitó la música, si es que te quitó algo? ¿Y qué le diste vos? La música me dio todo. Todo de la vida, todo lo que tiene que ver con el amor, todo lo que tiene que ver con el trabajo, todo lo que tiene que ver con las posibilidades creativas. Yo soy una mujer totalmente creativa. Nací como una niña creativa y me desarrollé, tuve mucho apoyo de la familia en ese sentido. Yo traté de hacer otras cosas más, entre comillas, útiles, ¿no? Soy de otra época y... ¡Ay, nena! Claro. ¡Ay, nena! Y pero, está, no lo lograba. Yo estudiaba química. Me estoy encontrando con compañeras y compañeros de la facultad cada tanto. Y yo me acuerdo de los bordes de los repartidos y de las cosas. Todo lleno de posibilidades de letras y de canciones. Ay, no sé qué. Y todos mis apuntes eran todos desordenados, con dibujitos, claro. El cerebro no da para eso, que hay que ser ordenada y prolija, el método. Yo, nada, el método artístico, no método científico, ¿no? Y a veces, claro, era imposible. Y entonces, bueno, digamos como que todo me lo... Incluso ahí yo compuse los temas para la ECU, para la Asociación de Estudiantes. Uh-huh. Digo, como que ya de pique, primer año de facultad, yo ya estaba en otra. Bueno, gracias a los... Ellos estaban haciendo fórmulas y vos canciones. Sí. En la misma clase, no importa. Bueno, la química habla de que química del amor. Sí, tal cual. Sí, es que me encanta. A mí me encanta el estudio y la química me parece fascinante. ¿Y qué te quitó? ¿Te quitó algo? No sé, creo que no. Creo que no me quitó nada. Todo fue dar. Todo fue dar. Capaz que alguna hora de sueño. No, eso... Un show que te acostaba muy tarde. Eso yo misma hubiera hecho igual. Claro. No, no por la música. No, me dio todo. Me dio la aventura, me dio el desafío, me dio la amistad, me dio el amor, me dio... ¡Pah! Divina. ¡Pah! Divino. Samantha, háblanos de este show entonces que vas a estar presentando en la Sala Zita Rosa. Sí. Es el sábado 17 de agosto. Este sábado, ¿eh? Este sábado. Este sábado a las 21 horas en la Sala Zita Rosa. Y el show se llama Éxito, como el disco. La Sala Zita Rosa es una sala que yo adoro, amo, la conozco desde que nació. Hemos compartido mucho con la gente que trabaja en la Zita Rosa, con los diversos directores que han estado ahí, directoras. Muy copado todo, la gente es una sala que se suena a todo, divina. He ido a ver innumerables shows a la sala y he tocado con muchos proyectos. Entonces es un poco como mi casa, es como una especie de festejo de cumpleaños, ¿no? Entra dentro de mi semana de festejo. Claro, claro. Lleven regalo. Vino, claro, lleven regalo. Vino, comida, acoso. Todo viene bien. Tengo terrible banda. No sabes lo que es mi banda nueva, ¿sí? La Sama Banda. Pa. Anda volando, realmente. Divino. Sonido muy potente. Tuvimos que sacar todos los arreglos porque el disco lo hizo todo Diego Maturro, salvo un piano que toca Maxi Suárez, que va a venir.
Nacho Delgado toca una batería justo en el tema Señal este, y Nico López también un bajo en ese tema, pero todo lo demás lo grabó, lo ideó, lo generó todo Diego Maturro. Diego Maturro. Y había que sacar todos los arreglos. Claro. ¿El guitarrista qué hace este? No sé, tecladito. Y eso está todo, va a estar en vivo, ¿no? Que en carne, con claro. gente haciéndolo. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar El peine de la medusa, justamente. Es esta canción que está en el disco con mi hermano. Perfecto. Bueno, que termine bueno, la semana del festejo, que termine lindo y te gracias, escuchamos. Gracias, gracias Samantha. A vos, repasamos entonces. Sí, repasamos. Sábado, este sábado 17 de agosto, sí. allí como decíamos en la sala Zitarrosa, a las 21 horas, éxito, Samantha Navarro. Y ahora la disfrutamos acá en Desayunos Informales. Crecen las manías, pasan los problemas, pasan tantas cosas buenas, pasa tanta porquería. Fallan los espejos, mienten las promesas. En los sueños que duermen, la pesadilla despierta. ¿Dónde van los pasos? ¿Dónde la certeza? Si el camino se dobla, cuando apenas comienza. Para desenredar este enredo está el peine de la medusa. Para desenredar este enredo está el peine de la medusa. Faltan las preguntas, sobran las respuestas. Cuando el mundo se pierde, solo queda tierra seca. Crecen las manías, pasan los problemas, pasan tantas cosas buenas, pasa tanta porquería. El peine de la medusa.